días, tardes, noches, si os queréis 7, pero me pueden llamar Dai. Y hoy día les voy a enseñar a cómo hacer tsunamis, volcanes, tornados, meteoritos y más en Minecraft para la versión 1.8. Para esto vamos a utilizar un bloque de comando y un paquete de recursos. Y ya está, chicos, así que si quieren destruir su mundo con desastres naturales, comencemos. Bueno, chicos, lo primero que tenemos que hacer es agarrar un bloque de comando. Vamos a dar a la barra /gifapminecraftcommandblock, perfecto. Vamos a colocar nuestro bloque de comando y vamos a copiar el código que se encuentra bajito en la descripción. Chicos, léanlo, léanlo, porque si no, esto no va a funcionar. Sin código no hay tutorial. Vamos a darle a OK y vamos a agarrar un bloque de redstone. Vamos a darle clic derecho al costadito. Madre mía, yo siempre hablo rápido así, en plan de que me voy a morir al siguiente minuto, ¿no? De que me va a dar un paro cardíaco. Pero en fin, a mí me gusta hablar así. Así que vamos a darle clic derecho y va a aparecer una estructura. Después de estructura, vamos a agarrar una lava y una mesa de crafteo. Vamos a arrojar las dos y te va a dar un spawn, ¿no? Te va a dar un disaster crafter, que es lo que te dice. Vamos a darle clic derecho y ahí tenemos como, digamos, en vez de un aldeano, esta vez hay como una mesa en sí donde tú crafteas lo que tú quieras. Si quieres craftearte volcanes, pues te crafteas volcanes, etc, etc. Lo primero que te piden es agarrar 64 de piedra cocinadita y un diamante, así que vamos a colocarlo. Te da un meteorito. El segundo crafteo, chicos, es agarrar una pala de hierro y un diamante, así que craftéenselo. Después, el tercero es agarrar 64 cubitos de nieve y un diamante. El cuarto es agarrar un bote de agua y un diamante. El quinto es agarrar un mechero y un diamante. El sexto es agarrar 64 de arena y un diamante. De ahí vamos a agarrar un bloque de lava y un diamante. Vamos a agarrar después un cubo de agua y un diamante. Después vamos a agarrar 20 TNTs y un diamante. Madre mía, ya me estoy cansando de decir y un diamante, ¿no? Bueno, pero en fin, como podemos ver, vamos a darle clic derecho. Nuestro primer item, que es lo que te da un meteorito inmenso, el tamaño de una mansión. Es que no puede ser, pero miren eso. Eso ya es con mods, eso son hacks. Son hacks, es imposible verlo en Minecraft sin mods. Pero sí, es posible, hoy día les estoy enseñando. En la versión 1.8, recuerden, 1.8. Este meteorito te destruye, madre mía, yo que sé, unos 100% de bloques. No sé la medida exacta, te mentiría, miénteme, pues 110 bloques. La verdad que está muy guay el tema de que puedes destruir eso. Imagínate colocar 10 meteoritos, yo creo que te crashea el Minecraft. No hay otra, te crashea, es imposible, al menos que tengas conexión de la NASA. Y yo que sé, una Alienware con 1080 de GeForce. En fin, el primero que tenemos es un meteorito y funciona correctamente. Se te va a laguear un poquito, pero eso ya depende de su ordenador. El segundo crafteo, chicos, es que si le damos clic derecho, son como bloques que se van para abajo. No sé, son como, yo qué sé, cómo decirlo, como si abajo hubiera una aspiradora, ¿sabes? Y está succionando todo el suelo. Pues es algo muy parecido. La verdad que se destruye un montonazo de bloques. Es de una forma de un cuadrado, yo que sé cómo explicarlo, pero en fin, es como si fueran, es como si decir que la tierra ya se está pudriendo y se está yendo para abajo. Como podemos ver, chicos, toda la grava se va para abajo y es lo que ocasiona que el comando sea fácil, porque nomás el comando te da un montón de grava y ya por la física que hay en Minecraft, una de las pocas cosas que hay, pues se van para abajo. El tercero, chicos, ¿qué es lo que te da? Pues es como un tornado de nieve y sí, y hielo, se podría decir, porque se va destruyendo todas las cosas. No sé, está recontra guay. Esto ya parece el Polo Norte, chicos. A mí me gusta mucho y te destruye un montonazo del mapa. No es 100%, sino es, yo que sé, es casi todo el mapa. En serio, es que este comando en realidad es un montón de exagerado, ¿eh? Sí, esto está muy exagerado. Yo pensaba que iba a ser poco, pero no, se destruye un montón. En fin, el tercero tenemos un tsunami, que si le damos clic derecho en el agua, pues va a aparecer como olas de agua. Ustedes pueden hacer un montonazo de esto, no se va a buguear, chicos, y está muy guay. Imagínate surfear dentro de esto. Bueno, eso ya sería, ya se le iría, ¿no? Al creador, estaría ya muy lejos el tema de creación y de ideas. Está muy guapo este, puedes ahogar y puedes nadar en el tsunami, eso está comprobado. Pero cuando llega a la costa, el tsunami va a desaparecer. De ahí, chicos, el tercer crafteo que tenemos es la destrucción masiva de todo el servidor. Madre mía. No, en serio, chicos, esto parece que ya es el fin del mundo. O sea, es que, chicos, esto es una exageración. Esto es como la destrucción. O sea, ya no hay árboles, ya no hay nada, hay pura tierra. No sé cómo llamarlo, pero sería como el fin del mundo. La próxima creación que tenemos aquí, chicos, es un tornado de arena. ¡Madre mía! ¡Tornado de arena! Está bastante guay esto. Como podemos ver, agarra un montón de cubitos, ¿no? Los bloques de arena y se van yendo para arriba. Si ustedes están en supervivencia, te haces daño. Te baja más o menos entre medio corazón a un corazón, ¿no? Pero eso es por bloque. Imagínate, por 1000 bloques que te dan, morirías en medio segundo. Te
destruye la verdad una gran parte del tornado de arena, y yo les aconsejo que lo hagan en la arena, porque si no hay veces donde no lo va a funcionar. El próximo que tenemos aquí, chicos, la próxima creación es un volcán. Madre mía, un volcán inmenso, inmenso. Y se va poniendo así como si estuviera construyendo, ¿sabes? Es como un build fast. No sé, a mí me vacila mucho y a mí me encanta. Está simétrico. En los exteriores está más o menos simétrico, pero por adentro se va crafteando el volcán. Una vez que se construye el volcán, van a aparecer un montón de lluvias de TNTs y tornado de TNTs y yo que sé, un montón de cosas. Esto es más que el fin del mundo, o sea, esto ya parece año nuevo, madre mía. Año nuevo chino o qué. No sé, está recontra guay. Y la lava por adentro se nota como si fuera un volcán, y por afuera todos los efectos del mismísimo volcán. Esto obviamente está activo, ¿no? Porque no hay ningún volcán que arroje TNT en la vida real. Esto ya es cosa de Minecraft. En este sí se te va a laguear un montonazo. O sea, esto se lo digo, se le va a laguear con el volcán. La próxima creación, chicos, es que si le damos clic derecho, se va a inundar el mapa, chicos. Se va a inundar. O una gran parte del mapa, en realidad. Estos son olas gigantes, ¿no? Tsunami, se podría decir, de Minecraft. ¿Qué se compara con la anterior creación que teníamos? Pues esa creación nomás era una ola. Aquí es como una capa de olas. Esto ya es un tsunami. Está recontra guay y vamos a poder ahogar a todos nuestros compañeros. Y si nosotros quisiéramos. La próxima creación que tenemos aquí es que todo el piso se va destruyendo. Es como si hubiera un tornado invisible y que se vaya destruyendo la gran parte del piso. Y esto no es en una zona, no, sino que se va ampliando poco a poco. Como podemos ver, esto destruye cualquier bloque excepto el bloque de bedrock y la obsidiana. Está bastante guay, yo en serio espero que les haya gustado. La verdad que en este comando nos ha dado un montonazo de crafteos. En vez de uno o dos nos ha dado, yo que sé, aproximadamente 9 o 10, si no me equivoco. A mí me gusta mucho y en serio espero que les guste a ustedes, porque esto es el tema de un comando. Y para esto yo creo, bueno, yo antes suponía de que íbamos a utilizar como 10 comandos más o menos, pero no, nomás copiamos un código y agarrar el paquete de recursos. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. No se olviden de compartir este maravilloso video, de los favoritos para que le vean las veces que quieran. Like si les ha gustado, comenten cualquier cosita. Mi Twitter, como siempre digo, está abajo en la descripción. Un saludo, un abrazo y un besazo. Y nos vemos más tardecito. Adiós. Antes de acabar este video les quería decir que el tema del canal va a cambiar un poquito. Pero no se preocupen, que van a ver también, bueno, en parte lo que estoy subiendo últimamente es un bloque guando. Quiero que vean un montonazo de mapas. También quiero aconsejarles el tema del PvP. Ya saben, el tema del combate de Minecraft, que conozco un par de estrategias y varias cosas que los puedo facilitar cuando ustedes estén luchando. Pero eso ya lo voy a tocar en otro video exclusivamente, así que no se preocupen. ¡Oh! Madre mía, eso lo hice, hablé todo con una respiración. ¿Te imaginas?